¿Cómo calcular el límite de vano viento máximo en una estructura por carga transversal? Convencionalmente se conoce que para una estructura, como se muestra en la imagen, el vano viento se evalúa como la semisuma de vanos laterales. Sin embargo, para todo nuevo proyecto se debe calcular previamente cuál es ese límite máximo de vano viento que soporta dicha estructura. Como toda estructura está sometida a cargas transversales, estas cargas transversales se deben debido a la tensión de los conductores y la presión que ejerce el viento sobre el propio conductor, los herrajes y el propio soporte. Finalmente, todas esas cargas transversales se traducen en una sola carga resultante en punta sobre la estructura, para finalmente garantizar que la carga de rotura del poste entre la fuerza resultante en punta obtenida debe ser mayor o igual a un factor de seguridad definido bajo normativa o bajo condiciones propias de cada proyecto. Para el cálculo nos valemos del software Camber. Este software nos realiza todos los cálculos de estructuras para líneas de distribución con postes de madera, concreto y fibra de vidrio. Una vez que definamos el modelo de estructura, el tipo de poste que vamos a utilizar, la configuración de la estructura, el material del poste, la hipótesis, sobre todo, debe ser la de máximo viento, que es donde se produce la mayor carga transversal sobre una estructura. Definimos el tipo de conductor que se va a utilizar de la base de datos. Nos ubicamos ahora en el menú Cálculo de estructuras y seleccionamos vano viento máximo. En esta ventana vamos a calcular cuál es ese límite de vano viento máximo de la estructura por cargas transversales debido a la presión del viento y demás factores que se producen sobre una estructura. Una vez que ya tenemos definido todos los parámetros de cálculo, aquí seleccionamos la normativa, que puede ser un modelo genérico o un modelo de la norma NESC o el Código Nacional de Electricidad. El modelo genérico es la que considera el factor de seguridad, que generalmente es de 2. Si seleccionamos en esta opción y le damos a recalcular, podemos observar que para esta estructura el vano viento máximo me indica que es de 235 metros. Sin embargo, este es bajo un ángulo de topografía de 0 grados. Si le colocamos aquí 5 grados, que es el límite máximo para esta estructura de alineamiento, le damos a recalcular, verificamos que el vano viento se reduce a 110 metros. Por lo tanto, esta estructura por carga transversal, solo rotura, no se estaría operando a un vano viento de 110 metros como máximo.